movimientos anteriores. Díaz Ordaz siempre a través de sus órganos de control, como los grupos policíacos, los grupos del ejército y todos los diferentes grupos que en su momento se le sumaron, que en este caso también vamos a sumar el control de la prensa en aquel momento, que no difundía la realidad de lo que estaba pasando aquí en la plancha del Zócalo. ¡Fuera! ¡Una!
están comentando que los últimos contingentes del MOLE, de la UAM, de la ENA, de diversas preparatorias, de diversas secundarias y hasta de algunas primarias que vienen organizados para ser parte de esta movilización que salió a las 4 en punto del Zócalo. Les recordamos que, como se ha ido anunciando, esta marcha es pacífica. Le pedimos a todos los contingentes que se vayan integrando a este acto. Lo principal para nosotros es compartir entre todas y todos los asistentes un discurso político, un mensaje político a la nación y una exigencia al Estado. Nosotros no venimos aquí para provocar, no venimos a agredir. Le pedimos por favor a toda la gente, a los contingentes, que se mantenga acuerpada, que no caiga en ningún tipo de provocación, que respetemos a todos los trabajadores que fueron citados obligatoriamente a custodiar esta marcha. Hay que respetarlos con la dignidad que tienen como humanos, como trabajadores, evitar confrontaciones con ellos. No hay que caer en ningún tipo de provocación, es nuestra responsabilidad estar bien organizado. Y si hay alguien que viene a agredir, le pedimos que mejor se retire. No es este un lugar para agredir a ciudadanos. Que vayan a agredir a otro lugar donde crean que sea de denunciar al Estado por su responsabilidad. No venimos a agredir a nadie. Por favor, evitemos las confrontaciones, no caigamos en la provocación. Y si hay alguien que viene a agredir, le pedimos que mejor se retire. No es este un lugar para agredir a ciudadanos. Que vayan a agredir a otro lugar donde crean que sea... 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Compañeros y compañeras. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Compañeros y compañeras.
Vete más otra vez. Así como muchísimos crímenes más que son parte de la permanente investigación del Estado libera contra el pueblo. ¿Para qué? Para que no se una, no se organice, no luche y menos se levante en revolución, sino que se resigne sin chistar. Atrasado, desarticulado, independiente, nos han impuesto por los yanquis. Y para eso se requiere la unidad, la organización y la lucha de todo el pueblo, bajo la guía de la ciencia de la revolución, la etapa de nueva democracia. Así es necesario por finalizar la selva colectiva, y es de lucha combativa. Queremos recuperar a todos nuestros compañeros que están, que se han dado una estabilidad importante. Thank you.
y los de... bloquearon la marcha. No es cierto, mándenme la mierda. Que chingue a su madre Andrés Manuel López Obrador, pinche represor de mierda. ¡Opresor! Y Claudia Sheinbaum también, que chingue a su madre. Ya no hay granaderos, pero hay. ¡Universidad!
Thank you.